Bueno, recibimos a Júpiter. Júpiter, el planeta de la benevolencia, entra en el signo de Libra. Libra, signo cardinal regido por Venus en Saturno. Júpiter te está visitando y se va a estacionar 13 meses en tu signo. Va a recorrer de año a año, del 22 de septiembre al 22 de octubre del 2017, un evento casi no ocurrido. Tendremos el nodo norte también, el nodo norte se estaciona 2 años en Libra. Vamos a recibir el nodo norte, el Sol y Júpiter. Júpiter, el planeta de la benevolencia y de la expansión, entra hoy en Libra. Va a traer grandes cambios, cash, el cash, viene dinero, viene recuperación económica para todos los signos. Nos vamos con Libra. Recibe a Júpiter con las manos abiertas. Y di, yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica, venga a mí la abundancia, la paz, la prosperidad y el dinero. México, lindo y querido, recibe a Júpiter. América. Ahora sí, los que se dicen ser americanistas, pero no esos piojosos pulguientos de los que le van al equipo del América, no, sino todos los que somos americanos del continente americano. América se ilumina porque recibe a Júpiter, el planeta de la benevolencia, en su casa primera. Nuestro planeta, nuestro continente americano, nuestro hemisferio occidental es Libra. Es el punto oeste donde culmina. La culminación del otoño es culminación, porque en la primavera se siembra, las antiguas civilizaciones Mesopotamia y Egipto sembraban en el equinoccio de la primavera y en el equinoccio del otoño recogían los frutos. Recuerden que las antiguas civilizaciones Mesopotamia y Egipto fueron los primeros que fueron los agricultores, después lo transmitieron a otras culturas. Después se vino América, como fue lo que es América Latina, lo que se le conoce como la nueva España, lo que fueron las civilizaciones de aquí de América, los mexicas, los toltecas, los teotihuacanos, los mayas, todas esas culturas de México lindo y querido se van a ver iluminadas. ¿Por qué? Porque ellos transmitieron la agricultura. La siembra del maíz se siembra en marzo y en septiembre se cosecha, se siembra en primavera y en otoño se cosecha. Ya las cosechas en el otoño ya no se siembran. ¿Por qué? Porque ya la tierra ya no, o sea, la tierra son 6 meses. El signo de Aries representa el espermatozoide que se lanza para fecundar un óvulo. Y en el otoño se reciben las cosechas. Entonces, América y México se ven beneficiados porque son Libra. Nuestra ciudad de Orizaba también es Libra. ¿Por qué? Porque venera a su santo patrón el 29 de septiembre y ese día es mi cumpleaños. Dentro de 8 días estaré cumpliendo años, ¿eh, niños? No se les olvide mi regalo. Queridos radioescuchas, bueno, ya ni les dije, mis patrocinadores del Teres Madera, Maderes del Ter, Viajes Turísticos de Veracruz, Viajes del Decoa. Viajes Turísticos de Veracruz y Viajes del Decoa, Liverpool es parte de mi vida. Fábricas de Francia, qué gusto volver a verte. Vamos al Fashion Fest de Liverpool. Tendremos las mejores fragancias de Christian Dior, Chanel y Benji. Angel of the Munch. Savage de Christian Dior y Coco Malmoise. Estas fragancias las estaremos presentando. Automotriz Isabel del Teres Madera, Maderes del Ter. Viajes Turísticos Veracruz, Modelo Moderorama, nuestros patrocinadores. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que a mí venga la abundancia, la paz, la prosperidad y el dinero, la benevolencia de Júpiter, la van a ver, escriban. Todo lo que quieren, rieguen lenteja, pongan mandarinas y naranjas para que vean la expansión de Júpiter. Júpiter rige lo filosófico y lo religioso, debemos de tener la mente, decir si puedo, si debo y si quiero, emplear la metafísica. Júpiter en Libra, la benevolencia. Libra, Júpiter en tu casa primera, el sol llega a tu casa primera, se ilumina la luz, está para ti. Bolsillos llenos vas a tener durante todo un año, de septiembre del 2016 a octubre del 2017, que inicia tu próximo ciclo del sol en tu signo. Escorpión, el Sol y Júpiter en la casa 12, sueños premonitorios llegan para ti. Sagitario, Júpiter y el Sol haciendo conjunción con Mercurio y Venus, haciendo una cuadratura,
tienes que tener calma y paciencia. Capricornio, cuadratura, el Sol, Júpiter, Mercurio y Venus, pero llega un nuevo visitante a tu casa, a tu máxima cúspide, el nodo norte. Esta cuadratura con el nodo norte hacen 5 planetas, pero habrá un sextrino en tu décima casa. El éxito será tuyo, Capricornio. Aprovecha los triunfos que te vienen. Acuario, cuadratura de planetas en tu casa 9. Viajes, hay viajes para ti, Acuario. Esos viajes están latentes y constantes para ti, Acuario. Piscis, el Sol, Júpiter, Mercurio y Venus en tu casa 8. Trámites notariales, la cama caliente la vas a tener. Júpiter te va a beneficiar. Vas a estar muy solicitado. Si eres stripper, llénate los bolsillos de dinero, Si te dedicas a otras cosas, a vender tu cuerpecito, Júpiter, Piscis, no es mi problema, pero el cash lo vas a tener. Aries, llega Júpiter a darte la... En tu casa de matrimonio, en tu casa de las uniones, vas a tener pareja, no te quejes. Tienes que aprender a valorar a tu pareja. Si tú no la sabes valorar, Aries, ya no es cosa mía. Tauro, Júpiter y el Sol en conjunción hacen una conjunción en tu casa 6. Trabajo, te reparten trabajo, te dan más tareas. Hay que tener cuidado con la salud, Tauro. Es Géminis. Géminis, la cuadratura de planetas en tu casa 5. Romance, creatividad, un amor llega a tu vida, Géminis. Cáncer, cuadratura de planetas en tu casa 4, la casa del pasado. Hay que superar el pasado, amores del pasado, cosas del pasado que tienes que arreglar y no arreglaste, Cáncer. Ni modo, hay que arreglarlas, Cáncer. La ley, la causa y el efecto te lo cobra. Nos vamos con el signo de Leo. Leo, Júpiter y el Sol en conjunción, pero hacen cuadratura con Venus y Mercurio. Mercurio ya entra en movimiento directo y está en Libra. Tu casa 3 es la casa de los diálogos y de la comunicación. Todo favorable para ti, Leo, la comunicación. Recibes nuevas llamadas, bueno, por mi ascendente. Espero que esté yo muy solicitado un año para mi trabajo de psíquico, de astrólogo, de cartomanciano y de tarotista. Nos vamos con el signo de Virgo. Virgo, recuperación económica. Durante un año Júpiter va a estar en tu casa 2. Tienes recuperación económica, dinero no te falta, Virgo. Bueno, nos vamos con Libra. Libra, eres compatible con los signos de aire y de fuego. Eres compatible con Géminis y con Acuario, te complementas con Aries. En Leo encuentra a ti con tu mejor amante y Sagitario te protege. Tú encuentras en Sagitario tu amante perfecto y Leo te protege. Te complementas con los signos de fuego, Leo y Aries. Aries y Libra se complementan porque uno en otro encuentra en la casa de matrimonio. Aries en Libra tiene su casa de matrimonio y viceversa, Libra en Aries tiene su casa de matrimonio. Si estas personas se llegan a casar, pueden hacer un matrimonio feliz y duradero. Pero siempre y cuando hay que tener cuidado con Aries, porque Aries siempre quiere ser más y Libra le dice, momento, somos dos, no uno. Recordemos que Aries es primero yo, siempre yo y... Primero yo, siempre yo y al último yo. Y Libra trabaja para todos. Libra enseña a todos los signos a trabajar en equipo. Es por eso que ahorita vamos a aprender la expansión de Júpiter. Júpiter nos va a enseñar cómo debemos de trabajar en conjunto. De dar, de compartir. Si nosotros compartimos ahorita con este Júpiter en Libra, dependiendo a las casas, los signos más beneficiados obviamente van a ser los signos de aire, que son Libra y Géminis y Acuario. Leo en su tercera casa va a estar Júpiter. Aries en su séptima casa, en su casa va a tener en oposición a Júpiter. Y Sagitario lo va a tener en la casa 11, o sea, va a haber beneficios. Va a beneficiar mucho, aunque los de tierra y los de agua no compaginan con Libra. Pero vamos a ver mucho más claro la benevolencia del planeta Júpiter
que cuando estuvo en Virgo. Yo soy Eudiel Hernández de Lara y los saludé en la máquina del tiempo. Mis patrocinadores del Teres Madera, Maderes del Ter, Viajes Turísticos de Veracruz, Viajes del Decua, Viajes Turísticos de Veracruz y Viajes del Decua, New Club, Discotech, Chip and Dance, Sexy Lady. Liverpool es parte de mi vida y Fábricas de Francia, qué gusto volver a verte. Estaremos en el Fashion Fest de Liverpool presentando las nuevas fragancias Christian Dior, Chanel y Givenchy. Givenchy, Angel of the Month, Chanel, Coco Mademoiselle y Savage de Christian Dior. 921-91-29-21-91-22. Ya les platico. Más después les estaré explicando la expansión de Júpiter en Libra. Cómo los va a beneficiar a cada signo y qué es lo que deben de hacer. Hasta la próxima. La paz del cosmos quede con ustedes.